Vamos en directo hasta Huelva para preguntarle primero, Lorena, ¿tú qué Andalucía eliges? Pues mira, Modesto, yo estoy aquí con Cándida, ¿verdad? Y lo hemos decidido por la tarde en la que estamos y nos vamos a quedar con la Andalucía del sabor, con la Andalucía de los productos de cercanía, con esos agricultores, con nuestros cultivos, con nuestras fresas, con nuestros frutos rojos, con nuestras carnes, ¿verdad? Con nuestros chorizos. Con nuestras carnes, con el jamón, con el lomo que tenemos tan bueno. Ándale. Los chuletones que tenemos del cochino ibérico. ¿Y por qué estoy con Cándida? Porque nos quedamos con la Andalucía del sabor y nos quedamos con los guisos tradicionales. Con esa cocina de siempre que es única nuestra en Andalucía. Y hoy precisamente aquí en Santa Olalla del Cala vamos a preparar, lo voy a decir, a ver, revoltillo de chivo con morcilla de lustre y patatas guisadas. Que Cándida me dice, realmente es un guiso, el guiso de lustre, ¿no? ¿Cómo se dice? Un guiso de lustre. Ah, ¿de toda la vida de Dios? Decía de toda la vida. De toda la vida de Dios. Y tenemos ya a Mari Carmen, que lo está preparando desde el restaurante Carmelo. Nos está preparando ya ese sofrito, ¿no? Que lleva. Lleva tomate. Ajá. Troceado. Un poquito de aceite. Un poquito de aceite de oliva y ajo. Vale. ¿Ahora qué le añadimos? Ahora le vamos a añadir ya lo que son los revoltillos. Vale. Los revoltillos y las patas, me has dicho, ¿no? Y las patitas, una ración generosa. Vale. Y las patitas. Vale, qué buena pinta. Echamos un poquito de sal. Vale, poquito de sal. Y el vino. Luego vamos a explicar, Modesto, qué son los revoltillos, ¿eh? Que nos vaya a quedar ustedes con la duda. Bien, luego los vamos a explicar porque esto se tiene que hacer, ¿verdad? Sí, a fuego lento. Un poquito de vino, ¿no? Un poquito de vino. Dejamos que se dore un poquito para que vaya cogiendo un poquito de sabor con el tomate y el ajo. Vale. Mari Carmen, ¿lo he hecho o no? Sí. Yo es que hoy últimamente se me daba muy bien, ¿eh? Se da ayudante, sí. Ya está. Ya está. Que me está controlando Cándida. Vamos a echar el caldo. Y ahora el caldo de carne. Y echando el caldo, te digo hasta luego y que enseguida nos vemos, ¿no? Vamos muy a seguir preparándolo. Estupendo. Qué bueno, qué bueno. Guiso de lustre. Pero qué manera de resumir este título tan largo de plato que habíamos presentado, ¿verdad? Guiso de lustre. Es que me encanta la forma en que tenemos los andaluces de condensar en solo dos palabras algo que significa tanto. Bueno, en directo también de Sevilla a Huelva está pasando. Mi querida Lorena me decía... Guiso de lustre. Me gusta eso. Gui, tradicional. ¿A que sí? De lustre, pues tú sí, no señor. Sabes lo bueno que va a quedar. Es más, le han entrado ya por los ojos, estamos ya con los revoltillos ya casi tiernos, preparándonos ya para meter las patatas, ¿no? Vamos sí, a meter sí. las patatas, Mari Carmen. Ahora mismo. ¿Y qué es lo que ha pasado, Modesto? Bueno, pues que simplemente en el avance nos ha llamado un hombre de Sevilla. Sí. ¿No? ¿Y qué nos ha dicho? Sí, ha preguntado si vamos a tener el guiso de revoltillo ya para mañana. Le hemos dicho que sí y ha dejado una mesa reservada para poder venir. Vea, a comer con para su que sí. vea. Dime la verdad, Mari Carmen. Bueno, no, de verdad. Dime la verdad. ¿Tú sabes lo que ha dicho Modesto? Que se le han caído dos lagrimones cuando había claro. visto los revoltillos. Bueno, pues otra ración para Modesto, sin problema. Bueno, tomo nota. Se le han caído dos lagrimones, mi padre también. Sí. Ella está echando ya las papas, tenemos que echarle, ¿qué más? Un poquito de sal. Un poquito de sal, aunque antes le hemos echado refrito, pero un poquito de sal. Un poquito de laurel. El poquito de laurel. Un poquito de comino. Y ahora ya lo cubrimos con otro poquito de caldo. ¿Otro poquito de caldo también? Sí. Y ahora ya directamente la morcilla de lustre. Vale, pues mientras que ella le va incorporando la morcilla, yo me voy también con Cándida. Buena porque morcilla, vamos chiquilla. A ir haciendo ese majadito, ¿no? ¿Cuánto lustre tiene esa morcilla? Ojo, un majadito que lleve... Un poquito de... ¿Pan? Pimienta negra. Vale. Y un poquito de pimienta colorada. Uh-huh. Vale. Y un poquito de aceite. Un poquito de aceite. Y ahora se maja, y cuando ya está majado, se le echa para que dé el gustito. Vale, pues mientras que Cándida va y va majando, yo quiero que le quitemos a los andaluces esa curiosidad de que poquito, es un revoltillo. Bueno, pues a ver, hombre, misterio sí que tiene porque esto tiene mucho trabajo. Antes de nada queremos agradecer al carnicero que nos ha podido traer el revoltillo. Miguel, un saludo. Miguel de Florentín nos ha traído Miguel, te que queremos. Esto lleva muchísimo trabajo.
Bueno, se lo voy a partir. Pero esto, mire. Esto lleva el atadillo este, vale, que es de una tripa. ¿Y qué más? Esto es lo que es el estómago. Esto está súper cocinado y súper limpio. Esto lo se llevan horas y horas de cociéndolo y quitándole todas las impurezas. Y este es el trozo de pajarita que decían las antiguas, que nosotros lo conocemos mejor como hígado. Bueno, pues igual, eso también está cocido. ¿Y se prepara? El cocinero lo prepara así, ¿no? El carnicero no lo trae así ya preparado. ¿Cándida va ahí echándole ya eso? Sí, le voy a echar el majo. Venga, pues vamos ahí echándole el majadito. Sí. Ahora se necesita ahí a fuego lento, cuando se le incorpora la morcilla y el majao. Sí. Pero no mucho, ¿no? Para que lo sepan en casa, ¿cuánto? ¿Media hora, 45 minutos? Hombre, ya el tiempo de que cuece la patata, porque ya el revoltillo... A mí Candida me ha dicho unos 45 minutos, ¿no? Sí, 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 para que esté tierno la morcilla y esté tierna las patatas y todo lo que tiene dentro. Bueno, pues vamos a darle las gracias a Miguel, que preparan estos carniceros aquí en Santa Olalla del Cala, sí, sí, los revoltillos, para que ese guiso tradicional esté ahí. A ver, ¿mis ayudantes nos lo traen o no? ¿Nos lo traen Alejandro y José? ¿Nos traen? Ahí están, oh, esos dos ayudantes. Nos traen esta maravilla que ya... Ahí está. Dios, que ya está preparada. Acerca esa cámara, que yo me lo coma con los ojos. Ahí está. Espectacular, chiquillo. Sí, porque a lo mejor, como no te venga más... Vamos a decir un poquito lo que hay muy rápidamente, ¿no? Venga, ¿qué tenemos por ahí? A ver, ¿quién me lo va a explicar? ¿Cándida? Venga, tenemos carrillada caramelizada, un jamón, un plato de jamón. Mira el jamón, Modesto, mira. No mira, puedo, mira lo que va a hacer Cándida. Mira lo que va a hacer Cándida. De aquí de los cocinos de la zona, producto... Esto sí es jamón. Nuestro. Es producto nuestro, ahí no hay engaño ninguno. Ni trampa ni cartón. Un tartar de verdura, ¿no? Un tartar de verdura para ir innovando un poquito. La presa ibérica semicurada. La carrillada ibérica caramelizada con nueces. Y ya rematamos con una torrija de pan brío con helado y una salsa tofi que hacemos. Guárdame el postre porque esta carrillera y todo esto lo vamos a disfrutar. Me voy a probarlo, ¿no, Modesto? ¿Me voy a probarlo? Venga. Pruébalo ahí, chiquilla. Que no se diga, ¿eh? ¿Tiene o no tiene lustre? Vamos allá. Tiene lustre porque está... ¡Qué maravilla! Ahora mismo te lo digo yo. Ahora mismo dícemelo. Dícemelo. ¡Ah! 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 Chiquilla. Un guiso de lustre. Lustroso, como está Cándida. De 40 años en el negocio y haciendo guisos tradicionales como este. Esta es la Andalucía, ¿eh? La del sabor y la de la tradición. Tú por probarlo, que eres muy guapa. Lorena, que me encanta, ¿eh? Buenísimo, esa familia también está lustrosa, porque tiene la piel tersa, bruñida. Eso es lo que significa lustroso, señores. Por eso hay que comer sano y comer cosas de aquí, de cercanía. Con un poquito de esto, un poquito de lo otro y vámonos que nos vamos. Cándida, te quiero. Hasta mañana.